Buenos días, Pumas Pumapiteros, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al cierre de este evento de Pumafit 2020 contra el cáncer de mama, el primer evento. Hoy estamos de gala, por eso venimos elegantes. Y pues ya, es la última clase, esperemos que todos sigan sumando minutos. Y acuérdense, quienes no hayan subido todavía sus evidencias, sus capturas de pantalla, sus GIF, tienen hasta hoy a las 8 de la noche para subir todo lo que puedan. Exacto, acuérdense de hashtag correctamente puesto, porque si no los vamos a poder rastrear. Hashtag reto Pumafit, hashtag nombre de su equipo, etiquetan a Pumafit, etiquetan a Deporte UNAM y ya pueden poner todos los hashtags que ustedes quieran. Yo soy Daniela. Yo soy Angélica y recuerden que este evento fue una iniciativa, bueno, es una iniciativa de la Dirección General del Deporte Universitario, que a través de la Dirección de Cultura Física estamos llevando a través de sus pantallas, gracias al staff, a Freddy y a Nefta, que están aquí al pie del cañón, y quienes nos han apoyado un montón. Y esta iniciativa es para la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. Acuérdense que a hombres y mujeres nos puede dar cáncer de mama. Entonces, no lo dejen para mañana, chéquense hoy, revísense, autoexplórense, vayan con un médico y pues eso. Exacto, tengamos hábitos de vida saludables, es importante comer bien, el ejercicio, se ha demostrado que tener hábitos de vida saludable es un factor de prevención contra muchas enfermedades y en este caso contra el cáncer de mama. El realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio al día, comer bien, dormir bien, hace que prevengamos el cáncer de mama. Nuestros chequeos a partir de los 20, 25 años, después de 5 días después de tu periodo, hacemos nuestros chequeos. Los hombres, bueno, cualquier día, en cualquier momento pueden igual hacerse sus chequeos. Tóquense, quiéranse, cuídense. Exacto. Y ya se está queriendo de más, Freddy. Y si llegamos a sentir alguna protuberancia, algún líquido que salga de nuestros pezones, alguna protuberancia que tengamos en nuestros pechos, acudir con un especialista. Si somos mayores de 40 años, así como la Miss, no es. Entonces, las personas mayores de 40 años, hacerse las mamografías una vez al año, ¿sale? Es importante checarnos, cuidarnos para prevenir. El cáncer de mama es casi 100% prevenible, siempre y cuando se detecte a tiempo. Si ya lo detectamos, si lo dejamos pasar y lo dejamos para mañana, pues entonces es cuando empiezan los problemas. Hola Diego, hola Yola, hola Jorge, hola Karina, hola Ken, hola Michaca, hola Luz, Chipocles con todo, Elisa con todo, Rosa, hola Elisa Marodri, Minerva, Michi Pumas Extreme, hola Marce, Forever Power, Forever Strong, sin falla. Lorena Galán, es que también parece trabalenguas. Sigues que con el español apenas podemos, luego nos ponen nombres en inglés, hubo unos que nos puso en francés también, vente. Estamos muy contentas por el apoyo y por la participación que hubo de todos los universitarios y todas las universitarias. Más de 60 equipos se inscribieron y estamos muy emocionadas de ver todas sus evidencias y ver sus capturas de pantalla. Y sobre todo, como lo hemos dicho en la semana, como lo dijo también la maestra Marcia, hacer del ejercicio un hábito constante, ya de aquí hasta que nos toque, que nos pongan en la ofrenda, toda la vida seguir haciendo ejercicio para tener una mayor calidad de vida también cuando seamos mayores. Y ese justamente es el reto, seguir manteniéndonos saludables, haciendo ejercicio, y sobre todo ahora en este confinamiento que nos ha tocado vivir, pues eso nos ayuda un montón para estar saludables tanto física como mentalmente. Exactamente. Saludos a los Pumas Voladores, a los Kimifit, a los más chiditos, Charlie, saludos. Bere, saludos. Todos los gimnastas que están contra el cáncer de mama, saludos. Saludos, maestra Lorena. Saludos, maestra Mariana. Adri, saludos. Balam Team. Yvonne, saludos. Super, pues qué bueno que ya están todos conectados. Ya vamos a empezar para la rutina de hoy, que está bien bonita, pero que tienen que poner mucha atención porque luego se nos va el avión a nosotras, se les va el avión a ustedes y así. Más a la Miss. Más a mí, que luego digo que me llamo como no me llamo. Es importante que pongan mucha atención. Necesitan botellas o mancuernas con peso. Bueno, al revés, mancuernas o botellas con peso.
un garrafoncito que ame Puma Fit, o su mochila con libros, o si tienen un balón medicinal también en casa, pues está increíble, o ya, ¿sabes? Y un tapetito. Ok, esta rutina nos gusta mucho porque además de que nos pone con la atención al 100, tenemos que estar concentrados, hace que nuestra frecuencia cardíaca se eleve y que podamos oxidar un poquito más de grasa de la normal en cualquier otro entrenamiento que hemos hecho durante la semana. Es una sesión en la que nos vamos persiguiendo, así que desde ahorita elijan a una, elijan a Dani, modelo 86, buenos frenos, vestiduras, todo. Bueno, todo de agencia. O yo no, o sea, decir qué modelo soy, pero ya vienen cumpleaños, entonces te quedo ahorrar. Un modelo, bueno, un clásico, modelo clásico. Entonces, de una vez elijan a una, a la que quieran seguir, y todo el tiempo tienen que seguir a esa que elijan, ya sea Dani o ya sea Dani. Si están dos en casa o regularmente si estamos haciéndolo dos en casa, igual, váyanse, imagínense, escojan una a uno, uno a una. O sea, elija. O sea, se van a ir persiguiendo. ¿Para qué? El material con esto que tenemos nosotros aquí, que ya les dijimos, eso es más que suficiente para que lo puedan realizar. Sí, bueno. Entonces, vayan con su material, con su agua, con su toalla. Vamos a quitar nuestro traje de gala un momentito. Ya voy a tomar agua. Sí. Ya saben que la misma. No estamos haciendo ejercicio todavía, pero ya tomado. Se mantiene hidratada siempre. Sale, vamos a calentar. Vamos a hacer un calentamiento para lubricar únicamente nuestras articulaciones, hacer un pequeño estiramiento para que la rutina la podamos llevar a un ritmo alto, ¿sale? Y no pongamos ahí pretextos de, ah, es que ya me cansé en el calentamiento y así, ¿sabes? Eso sí. ¿Qué tal, Luz? ¿Sí se pudieron peinar? ¿Ya pudieron alzar los bracitos? Todavía me duelen a mí un poquito, pero... Sale. Vamos a empezar. Empezamos. Puntas abajo. Estírate, como si quisieras tocar el techo. Dale. Eleva los talones del piso. Estírate toda. Toca el techo y regresa. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Toma tus buenos. De lado. 1. Estírate, 2, intenta tocar el techo, 3, gira tu tobillo, 4, a los pumas filosos, a los guardios, a marmota, a las guerreras chinas, chinas, es otro equipo, a los totembrotas, a los fosfo, rocket, a los goyileones, 14, cambio, al frente, 1, dos, espalda derecha, me estiro hacia el frente. 3. A las judofuriosas también. A los pollitos de colores. Al equipo de inventario, Habana. A los arquitectos y compañía. Totembrot. ¿Ya había dicho Totembrot? Ya. A los Steel Force. A los suavecitos. Balam Team, a los esportanos también. A los frutifantásticos. ¿Sí estás contando, mamis? Sí, último. Mi Yagido también. La Fantastic Tour. Cambio. Cadera. Ahora, no voy a hacerla precisamente hacia adelante. Solamente hago pubis adelante, pubis atrás. Pubis adelante, pubis atrás. 3. 4. 5. Al rompedor. Al equipo rompedor. A los gorditos y bonitos. A los frijoleros colombo mexicanos. Los litos renales. Ya subieron litos renales también ayer sus evidencias. A los ajolotes. 14. Ahora sí, adelante. 1. Espalda derecha. Ahora ya no. Muevo el pubis. A los 4 desconocidos. También saludos a los pumas voladores. ¿Ya se lo veo? A los planificadores. A los sirenitos. Mismo equipo. Por mis marcas. No veo dónde estás. Por los goles de Venez.
Ya. Dale, ahorita saludamos a los equipos. Último. De lado a lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Doce, nos vamos a ir al piso. ¡Qué padre! Abro compás. Manos arriba. Ya no bajo las manos y voy a ir. Uno, al centro, al otro lado, arriba. Uno. Dos. Si te hicieron taekwondo con el profe y con nuestras compañeras universitarias, pues eso también, regístrenlo para sumar minutos. Seis. Último, para cambiar de lado. Hacia el otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Hola, Capi. Siete. Ocho. Ah, ya me pasé en mi ya. Ya acabamos. Eran siete. Sale, siguiente. Posición de mariposa. Junto a mis talones. Junto a mis plantas de pies. Luego junto a mis talones a mi cuerpo. ¿Ok? Y ahí. Manos arriba. Uno, dos, tres, acuérdense hasta donde puedan. Cinco, espalda derecha, aprieto el abdomen. Ocho, nueve, diez, once, doce, tres. 14, cambio. Voy a colocarme en 6 puntos y voy a empezar a hacer mano, pie contrario, estiro. 1, 2, así. ¿Listos, listas? 1, acuérdense, espalda derecha, ¿no? Saco el pubis, no saco cola de pato. Aquí, espalda derechita. ¿Cuántos llevas, mí? 2. 5, tenía que llevar 6, estiro bien la pierna, 7, la levanto bien, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, cambio, voy a estar, ahora sí, vamos a hacer una cobra. Ok, reverencia. Digo, cobra. Eso. Y voy a hacer, y voy a irme hacia una cobra. Estiro y llevo cadera hacia abajo. Voy atrás y al frente. Vale. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, arriba, voy a hacer una araña, acuérdense, me bajo para no dar show, manos, cerca de las de los pies, la cadera echada hacia atrás, digo hacia arriba y hacia atrás, los hombros bien estiraditos, piernas extendidas y voy hacia a terminar en una posición de plancha y de ahí a oso. Entonces voy a araña, plancha, cuéntense derechitos, derechitas, desde los hombros hasta los talones, ahí echo un poquito la cadera hacia atrás para como si fuera a gatear, hago un niño oso y de ahí otra vez araña. Sal. Estamos todas en araña, todas en araña.
plancha, oso, araña. Plancha, oso, araña. Plancha, oso, araña. Plancha, oso, araña. Plancha, oso, araña. Plancha, oso. Tres más. Uno. Araña. Dos. Araña. Último. Tres. Araña. ¿Cómo están? Bien. Bien. Ya estoy más calientita, ¿no? Más calientito. ¿Sas? Voy a tomar un traguito de agua. Saludos. Saludos. Valentina, Conejito, Jorge. Gracias, Freddy, por poner ahí las fundaciones que apoyan en contra de la lucha del cáncer. Muchas gracias, Freddy Pastrana. Hola, Ivonne. Pero te extrañamos también. Saludos a todo el clan. Valentín. Te amamos. Hola, yo. Sale. Fíjense. Va, entonces, ya vamos a empezar la rutina. Son 10 ejercicios con juguete, 10 ejercicios de fuerza y 10 ejercicios aeróbicos. En total, 20 ejercicios. Y nos vamos a ir persiguiendo. Daniela me va a ir persiguiendo, por así decirlo. Vamos a cambiar. Si yo empiezo con el ejercicio 1, ella está en el 0, y entonces ella al 1, yo al 2, y allá así. ¿Sabes? Entonces es importante, como les dijimos hace un ratito, que elijan a una. O elijan seguir a Dani, o elijan seguirme a mí. Vamos a trabajar 20 segundos por ejercicio y no vamos a parar hasta terminar los 20 ejercicios. ¿Sí? Sí. Bueno. Vamos a explicarles ahorita todos los ejercicios, así ya sé de trancazo, pero pues después ya nos van siguiendo, ¿sabes? No es necesario que se los aprendan ahorita todos, pero que tengan una ligera idea de cómo vamos a trabajar cada uno. Entonces, el primero, le llamamos cuerda de batalla, porque luego cuando estamos en Puma Fit tenemos estas cuerdas marinas, estas cuerdas de batalla que nos ayudan a trabajar los brazos. Vamos a estar en una posición de sentadilla, la nalga está abajo, las rodillas no rebasan la punta del pie, la espalda está derecha, el pecho está afuera, la sonrisa número 2 de hoy. Y con nuestras botellas vamos a mover los brazos arriba y abajo sin estar subiendo y bajando la cadera, controlando, apretando la nalga para que las rodillas no se vayan a todos lados. Es el primer ejercicio. Luego, con nuestro garrafón, que era más como así, con nuestra mochila, o así, algo que tengan ahí con peso, vamos a jugar a la bolsa del súper. Es que les llamamos la bolsa del súper porque es bien común que cuando llevan a sus mamás al súper o así, agarran las bolsas y ya se olvidan de toda la técnica, ¿no? También es importante que en esas, justamente, el entrenamiento funcional, que en esas cosas de la vida cotidiana, les funcionen estos ejercicios. Entonces vamos a hacer una sentadilla sin compensar cadera, sin compensar rodillas y hacer piso la bolsa del súper. En este caso, el garrafón queda como más bien. Con su botellita o con su mancuerna, vamos a estar en plancha, derechitos, derechitas, desde los hombros hasta los talones, y vamos a quedar en tres puntos y jalar de un lado a otro la botella. Ahora miren, son muy dados, a que están ahí, pasan la botella donde está la mano, no hagan eso, pasen la botella donde no haya mano para que no se la machuquen, ¿sabes? Siguiente. Estrella con balón es un abdomen que nos gusta mucho, o con su garrafón o con su balón, acá lo mismo va a ser con el balón. Extensión completa de manos y pies, ahora mis piernas como estrellita, y subo hasta sentarme en mis glúteos, que son estos que están aquí, y llevo el balón atrás y arriba al frente. Siguiente, con su garrafoncito, o con su balón o con su mochila, press de hombro. Entonces, derechitos, derechitas, apretando el abdomen, no estoy balanceando y subo el garrafón, el peso por encima de mi cabeza con los codos cerrados. Siguiente, jumping jack con balón. Entonces vamos a hacer nuestros pies, jumping jack, abrir y cerrar, acuérdate, las rodillas no se me meten, controla, eso no. Y el balón hacia el pecho, al frente y atrás.
Ahora, como cuando jugábamos avioncitos de niños, los que todavía seguimos jugando avioncito, bueno, hacemos cojito, 1, 2, sentadilla. 1, 2, sentadilla. ¿Sas? Pa. Luego tenemos de lado a lado con su balón o con su garrafón. Esto es, vas a mover tus patitas de lado a lado, bueno, la misma va a ser saltando. Y el balón también va al frente. ¿Sas? Como una especie de patinador chiquito ahí. Luego, en posición baja, la posición inicial para este ejercicio es apoyar nuestros codos sobre nuestras piernas para ahí saber hasta dónde vamos a estar. Y quedamos como posición de sentadilla, la espalda sigue derecha y en diagonal subo y bajo el balón. Luego, desplante con rodillazo. Esto es, vamos a hacer un desplante hacia atrás. El mismo principio de la sentadilla, la rodilla no tiene que rebasar la punta del pie. Y cuando la traigo al frente, también subo la rodilla fuerte. ¿Sabes? Controlen hasta donde puedas bajar sin que tengas dolor. Esos son los 10 ejercicios de fuerza, más o menos, para que tengan ahí también listo su material y luego no anden corriendo por toda la casa persiguiendo sus juguetes. Y los ejercicios aeróbicos, bueno, están muy fáciles, eso se los explicamos rapidísimo. Metralleta es el primero, jogging es el segundo, jumping jack el tercero, femorales, talones a las nalgas, intercolegial de baile, ese es, can-can. Si no me canta la misma, por ahí no sé qué hay que cantar en can-can para poder coordinar. Luego, sentadilla chiquitita con salto para morir. Basquetbolista, esto es salto, giro en el aire y caigo, giro en el aire y caigo, y así muchas veces. Si no puedo saltar, acuérdense que yo voy a hacer las modificaciones. Tijeras, mano y pie contrario, porque luego hacen como robot y no, eso no. Y la última, patinador, de lado a lado. Si no tienen tanto espacio para desplazarse, también pueden llevar el pie hacia atrás. Y el chiste, el patinador es que bajen la nalga, no nada más el tronco superior. Y si pueden tocar el piso, bueno, está increíble. Y ya, esos son nuestros 20 ejercicios. ¿Dudas? No. ¿Angustias? Todas. Bueno. Acuérdense, lo importante es que escojan o a mí o a Angélica y nos sigan todo el tiempo. ¿Sabes? Y que tengan su material ahí, no estén corriendo así como muy descabezado en cada cambio de estación, porque solo son 20 segundos por ejercicio. También esto que siempre les decimos, si van a trabajar ahí con su familia, con sus amiguitos, con su galán, galana, que sea que tengan ahí al lado. Sí. Y ya, yo estoy terminando este ejercicio. Le doy el balón a mi amiguito para que el cambio sea mucho más rápido. Esto siempre se lo decimos al primer fit y no le decimos, ah, ve por él, ¿no? Pásaselo y entonces el cambio para ambos y la fluidez en el ejercicio para ambos, para todos los que estén ahí, será mucho mejor. ¿Están listas? ¿Están listos? Sí. Súper. Empezamos entonces. Dani, va a empezar con cuerda de batalla. ¿Vas a tener los bailones? Sí. Con cuerda de batalla yo voy a empezar con bolsa del súper. ¿Listos? ¿Listas? 3, 2, concentrados. También esta es una rutina para que estemos concentrados. Concentradas. 3, 2, 1, sale. Acuérdate, sigue o a mí o a alguien. Dale, dale, solo son 20 segundos por ejercicio. En este caso, como yo voy adelante por una estación, yo le pasaré el garrafón a Dani para que ella entonces empiece a hacer la bolsa. ¡Cambio! Y ella me pasará amablemente una botella para hacer. Ven, plancha. Eso es lo que no tienen que hacer. En la plancha, evita que tu cadera se esté girando para todos lados. Y aquí evita estar compensando, no porque el peso esté de un lado, entonces bajo chueco, chueca. ¡Cambio! Voy yo con el abdomen, estrella con balón. Dale. Sigo yo al garrafón desde hombro con garrafón. 3, 2, 1, tiempo. Le paso el pantalón a mí. Yo hago desde hombro. Acuérdate. Los codos están pegaditos, cerrados. Mi espalda no se está balanceando hacia atrás y hacia el frente. Sigo yo con jumping jack con balón. ¿Ok? Sale.
puedo saltar. Aquí. Dale. Espalda derecha, acuérdate. Seguimos, cojito con sentadilla. 3, 2, 1, tiempo. 1, 2 y bajo. Puedo cambiar de pierna. 1, 2 y bajo sentadilla. 1, 2 y bajo sentadilla. 1, 2 y bajo. 3, 2, 1, cambio. Con el balón de lado a lado. Ahí ya no coordina mis. Espérate. Echa la cadera hacia atrás en la sentadilla. Creo que ahí está. Ustedes sigan. Si ustedes pueden hacerlo con salto, con salto. 3, 2, 1, cambio. Voy al pecho, aquí, en diagonal. Jalo fuerte. No estoy subiendo y bajando la cadera. No estoy moviendo las rodillas. Vamos ahora por el desplante. 3, 2, 1, cambio. Entonces, desplante hacia atrás. Recuérdate hasta donde puedas. Rodillazo al frente. Desplante atrás. Rodillazo al frente. Con este acabamos 9 ejercicios. En mi caso, en fuerza. ¡Cambio! Y empezamos con celo. Metralleta. Dale. Mueve rápido sus pies. Apoyados en las fundas. Baja la posición. Aprieta el abdomen. Espalda derecha. Dele, dele. Cambiamos a jogging. ¿Estás listos? Sale. Dale. Dale. Eleva tus rodillas. Bracea. Estás derechito, derechita. Lo que sube son tus rodillas. Dale. Hace el salto aquí. Gracias, Kissy. Jumping jack. Dale. Tener frecuencia. Ya casi acabamos. No te pares, tú puedes. Ya llegaste hasta acá. Ya llevamos 6 días de reto. ¡Cambio! Va, femorales. Sin salto. Llevo el talón al glúteo. Con buena frecuencia también. Lo más arriba que pueda. Dale. Vamos por el intercolegial, dale, aquí. Fue el primero que hizo Dani y este es el último.
último, para ambos, daré 10 segundos más. Fuerte, rápido, tú puedes, respira. 5. Concéntrate, dale, no pares, Pumas, a darle. Tiempo. Eso es. ¿Cómo están? Bien. Momento de tomar agua, de sacarnos el sudor. ¿Cómo están? Seis con 40. Hola, Chelita de mi vida, ¿cómo estás? Ahora sí, saludos a la Forsbell Sports, a Paladima Silvers, a Lunatics, Sportfits, que ya habían anotado por aquí, Esteroides Intrépidos Relámpago, Dinamita Maravilla, Lightning Balls, las Marmotas Pizzico, Fitness, Canteras Rosas, que es de Morelia, saludos hasta Morelia, y los huerfanitos. Hola, Dani Cabrera, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Ya está, ya le agarraron la onda, ¿no? Está fácil. Sí, sí. Parecía que estaba más difícil, pero no. Sí entendimos, perfecto. Eso es todo, Pumas Pumasteros. Qué gusto ver que estén muchos equipos conectados ahorita y presentes, sumando minutos para el reto. Sí, sí. Reto Pumafit contra el cáncer de mama. Hay que prevenir esa enfermedad. Con todo. Pa. Ahora sí, ahora es el momento en el que nos escriben cómo están, cómo se sintieron, en que respiren, que ya vieron cómo es la onda, entonces ya dejaron de correr por toda la casa con sus juguetes. Ahora, si están solitas o solitas, Angélica y yo estamos cambiando el balón y el garrafón, pero si ustedes nada más tienen un garrafoncito o un balón, pues con ese hagan todos, no pasa nada. ¿Sale? No, es que, como yo no tengo balón, ya. Es que como me lo acabo de lavar en la casa, pues sí. El otro garrafoncito. Hola, Rafa, súper. Está papita, sí. 20, 10 segundos de descanso. Hola, ¿qué? ¿Ese es un brazo de robot, Marce? Estás tiesa, yo también. Eso, Maléfica. ¿Cómo sigues, Maléfica, de tu bracito que ya no te respondí ayer? Sale. ¿Listos? ¿Listas? Nos echamos otra vueltita. Otra vueltita, ¿no? Esa, porque esa fue de pruebas frontales. A ver si estaban poniendo atención. Sí, bueno. Sí, ahorita, por ejemplo, vamos a tener que cambiar de lado la bolsa del súper. Si lo hicimos con la derecha, lo hacemos con la izquierda. Y el desplante con el cojito. Si no cambiaron, si no alternaron pies, háganlo ahora con el otro pie. Si lo hicieron alternado, sigan haciendo así. Y entonces cambiamos la bolsa del súper. Y el desplante, ¿cierto? Sí. ¿Listos? Va. ¿Listas? Empezamos. En 3, 2. Ay, no, espérate, mis. Así. 1. Pero no, mis. Mis cuerdas no tengo. 3, 2, 1. ¡Sale! Mis. Dale, dice Marce que sí está tiesa. Haciéndonos varios. Pero justo el ejercicio también luego nos duele y decimos, ay, mejor y no hago. ¡Cambio! ¡No! ¡Cambio! ¡Plancha! Con la botella que me va a pasar la Miss. Gracias, Miss. Acuérdense, no saquen cola de pato aquí en la bolsa de súper. No estoy haciéndole así. ¡Cambio! ¡Abdomen! Llevamos bien atrás el balón, extendemos pies, de preferencia ya no los ponemos en el piso. Vale, 3, 2, 1, cambiamos. Press de hombro, dale. La espalda derechita, abdomen adentro. Dale, tú puedes. Otros 6 minutitos sin parar. ¿Qué son 6 minutos? 3, 2, 1, cambio. Sí, Dios. Dale, no olvides. Dale. Oye, voy a ver si coordino el otro. Dale. 3, 2, 1, va el cojito, la mix. 1, 2, sentadilla.
Uno, dos y sentadilla. Dale, dale, puma, puma, pitera, dale. Puma, puma, pitera. Cinco. Cambia, lado a lado. ¿Con qué cambias? ¿Con qué cambio? Ah, ¿qué ejercicio más? Porque... Ah, sí, pero no, luego no sé. Voy lado a lado con balón. Tal vez creo que la chilindrina, pero... No sé si aventar el balón o dártelo. El siguiente es pecho con el garrafón. ¡Cambio! En diagonal. Aquí. En diagonal. Dale. Vamos ahora al desplante con rodillazo. Tres. Dos. Uno. ¡Cambio! Cambiamos de pierna ahora, la que tocaba atrás. Y fuerte, bajo, y fuerte arriba. Tres, dos, uno, cambio. Vamos ya con el aeróbico, metralleta en mi caso. Desplante con rodillas con el de la mis. Vale. Dale, mueve rápido sus pies. Aprieta el abdomen todo el tiempo activado, tú puedes. Cambiamos a jogging. Acuérdate que estoy haciendo las variantes donde no hay impacto. Entonces, no nos consentimos tanto y le metemos un poquito más de velocidad, mayor frecuencia de ejecución. Tres, dos, jumping jack, uno, dale. Empieza jumping jack con Daniela y nosotros cambiamos a cambio femorales. Eso está fácil, ¿no? Como yo digo que descansamos aquí mucho. Vamos quieto, sí. Intercolegial, en el caso de quien me esté siguiendo a mí, y con femorales, en el caso de Dani. ¡Cambio! Eleva bien esos brazos, eleva bien las rodillas. Acuérdate, la rodilla es la que sube, los troncos se hace ahí, tu concha. Dale, tú puedes. Vamos a cantar. Cambio. Dale, puma piteros. ¿No tenemos pancana ahí? ¿O no canto de dentro? ¿O canto mejor? Eso es. 5 segundos. Dejo de cantar y ya, ¿por qué me cambio? Sentadilla con saltito. Cuarto, si no saltas, chiquito aquí. Vale. Seguido. Mete la cola de pato. Respira, tú puedes. Vamos, equipos. Ya pasaron toda la semana. Ya casi lo logran. Ustedes pueden. Vamos con básquet. ¡Cambio! Ahora giramos con la derecha, ahora giramos con la izquierda, que la izquierda sea nuestro pivote, que ahí hacemos el movimiento. Cinco. Vamos. ¡Cambio! Con tijeras ahora, tijeras. Dale, tú puedes. Acuérdense, hashtag. Reto Pumafit, ese es un hashtag solito. Ya lo demás, 3 segundos. Le pueden poner lo que quieran, pero ese es solito. Patinador, cambio. Vamos por el último. En mi caso, cuerda de batalla. En el caso de Dani, el patinador que estoy haciendo yo ahora. Pero seguro a ella le sale más bonito. Cambio, último. Cuerda de batalla. Dale, pumas, fuerte, rápido, dale, tú puedes, no te pares, 10 segundos, ya casi acabas, dale, aguanta, no te pares, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, eso. ¿Cómo estás?
Mándenos amor. Sobre todo amor. Ya hicieron toda la semana, Pumas, ya. Un día más, para ustedes ya no es nada. Con todo. Venga, Dino Equipo, con todo. Hola, Bismarck. Acuérdense, hoy, 31 de octubre, hoy termina el mes, hoy hay luna llena. Eviten salir a pedir calaverita y así. Dense dulces ahí entre familiares y eso. Eviten ir a Halloween, a fiestas. Evitemos los contagios, parémonos ya los contagios. Para volver a abrazarnos pronto. Normal. Algo más les iba a decir, pero ya se me olvidó. Acuérdense, no porque acabe justo la iniciativa del reto, es que no porque acabe octubre, que es el mes rosa, entonces ya, bueno, ya, ¿no? No, esta es una enfermedad que no dice, ya viene octubre, ya me toca salir, no. Ya viene noviembre. Exacto, ya viene noviembre, ya me toca llevármelos, tampoco queremos eso. No. Entonces, hay que querernos, hay que cuidarnos, hombres y mujeres, hacernos chequeos, tener vida saludable, dormir bien, hacer ejercicio. Sí, vamos a hacer un Halloween virtual, Pumafit, el 3, ¿3? El martes 3 de noviembre, o sea, el martes próximo. Acuérdense que el lunes es 2, entonces es festivo. Pongan las ofrendas para sus seres queridos, para sus muertos, para que vengan y los saluden y así, pónganle la comida que les gusta. Vaya, pongan su ofrenda, pasen estos días, si están en casa con familiares, disfrútenlos. Si están solitos, bueno, échenle una llamadita a aquellos que están un poquito más lejos. Y el martes 3 nos vemos para el Halloween virtual de Pumafit. ¿Sabes? Eso, quédense en casa a ver a los Pumas, eso es, maestra Lorena. Bueno, ya se la aprendieron, ahora sí ya está buenísimo, ya entraron en calor, ya llevan el ritmo, ya saben cómo es, ya no hay dudas, ya todo su material estaba ahí a la mano. Ahora, nivel de dificultad, lo vamos a hacer al revés, ¿ok? Entonces, vamos sí, a empezar. ¡Sí, ya lo había aprendido! O sea, voy a voltear el teleprompter. Ah, bueno, ustedes de cabeza. De cabeza, ¿sí? Todos, todo de cabeza. Vamos a empezar, en mi caso, con las tijeras, la mis, el patinador, y de ahí, en reversa, mami y papi. Hasta terminar yo con el patinador. Empezamos primero con todos los aeróbicos, siguen los de fuerza, y yo termino con un aeróbico y la mis terminará con la cuerda de batalla. Con alguno. Con alguno. Y ya. Sale, venga. Venga, conejito. Dale. Listos. Preparen su ofrendas. Preparen su disfraz para el. Para el Halloween virtual. ¡Ah, mis! ¿Cómo me cuartas mi libertad de expresión? Ya. 3, 2, 1, patinador. Tijeras. Empezamos en 3, en 2, en 1. ¡Sale, tijeras! Ahí yo estoy patinador. Bueno, mejor la hacemos como estaba. Dele, dele. Ya es la última. Está muy fácil. 6 minutitos más, no es nada. ¡Cambio! ¡Básquet ahora! Ahora mira, vamos a hacerlo a un lado y luego pivoteo con el otro. Y regreso con ese y luego con el otro para alternar piernas. ¡Ay! Con sentadilla, ¿no? Sí, mismo, hay que volarse a la sentadilla. 3, 2, 1, cambio. Sentadilla chiquita. En el caso de la mis, basquetbolistas. Dale, chiquito, aprieta las nalgas. Sí arde, pero tú puedes. Dale. Vamos con el cancán. Ya Neta aclaró su garganta, entonces podrá cantar sin ningún problema. Sale. Neta. Nos ignoró. No sé, como que está muy ocupado hoy en la transmisión, así muy. Cuando están los comentarios y todo lo que hace uno por no cantar. Dele. Cambiamos al intercolegial, sale. Y la mis cambia a cancan. Yo te canto. Gracias. Dele. Vamos nosotros por femorales. Dale. Cambio, amigo. Dale, rápido.
Sube bien los brazos. Ahora sí, ya está papita, ya sabes cómo es. Ya la dominaste. Sin problema. Vamos nosotros por jumping jack. Que cuando te tomes los juguetes, ahí con tu tendedero. Lo mismo usa los juguetes de tendedero. Tienes 10 segunditos y cambiamos a jogging. Sale. Lleva bien las rodillas. Dale. Ya casi acabamos, equipo. Ustedes pueden. Ya llegaron hasta acá. Qué orgullo, Pumas. Dele. Vamos a metralleta ahora. Dale. Y ya vamos a empezar con los juguetes. En el caso del desplante, vamos a estar haciendo el desplante hacia atrás, alternando piernas. Para no quedar más buenos, más buenas de una pierna que de otra. Dale, rápido sus pies. Tú puedes. Vale, 3, 2, 1, desplante, vamos, una atrás, rodillazo, regresar, la otra, dale, dale, Pumas, rodillazo, regresar, dale, Pumas, Pumas, literas, Pumas, literas, ya casi acabamos, vale, tú puedes, otra más, nos echas y otra más, cambio, pecho con garrafón, aquí, acuérdate, en posición baja, todos bien pegaditos, no se está moviendo para nada el tren inferior, dale, fuerte, aprieta, vamos a la que no coordino con balón, ¡dámelo! A ver si ya, a ver si esta es la buena misa, ya, creo que es así, más o menos, ustedes muévanse, es el chiste, acuérdense la UNAM. Tiene más de 70 actividades deportivas para ustedes. ¡Cambio! Una oferta que se me hizo. Cojito sentaría. Muy amplia. Para todos los gustos, todas las necesidades. Sigan toda la programación de Deporte UNAM. A la maestra Lorena. A la maestra Ana Laura. ¡Cambio! A la maestra Marcia y a Dani. Jumping jack con balón de aquí. Te digo que... Si no me dice la misma, miento. Acuérdense que por las tardes tenemos rugby, voleibol, gimnasia, ultimate, taekwondo, americano, para chicos y no tan chiquitos. Cambio, vamos por el press de hombro con garrafón. Jumping jack. Dale, aprieta el abdomen. Si sientes que te estás balanceando, pon un pie enfrente del otro. Para dar mayor apoyo. 3, 2, 1, cambio. Vamos a la estrella. Dile. Ya casi acabamos. Lo están haciendo muy bien. No se paren. Ustedes pueden. Sigan, sigan, dale. Cambiamos a la plancha. Cambio. Plancha. Dale. Jala tu peso de un lado y del otro. Fuerte, que no se mueva la cadera, que no se suba, que no se caiga. Fuerte. ¡Cambio! Voy a bolsa de súper, la misma la plancha. Ahora mira, si tienes dos pesos, toca con los dos pesos. Si no, cambia de mano arriba. Lo compenses. Mete la cola de pato, derechitos, derechitas. 3, derechitos. 1, voy por puerta de batalla. Es el penúltimo ya. Fuerte. Ya casi. Eso, dale. Vamos a terminar con patinador nosotros. Si siguen a Dani, con cuerda de batalla. Dale, 3, 2, 1, cambio. Vale, patinador. Baja la nalga. Toca el piso. ¡Dale, es el último, Pumas! ¡Tú puedes! ¡No te pares! ¡Dale, fuerte, aguanta! ¡10 segundos! ¡Ah, ya no es nada, 10 segunditos! ¿Qué digo? ¡10, 5, 4, 3, 2, 1, descanso! ¡Eso, Pumas!
¿De qué? Así soy, pero más. Para que vean que sí hago ejercicio. ¿Cómo están? Estuvo bien, ¿no? Estuvo fácil. Ustedes que ya son unos buenazos en el ejercicio. Súper fácil, ¿no? Un abrazo, Nando. Muchas gracias por vernos. Súper. ¿Quieren un jueguito, no mis? Ok. Último jueguito de la semana, del reto. Me machuqué. El balón incluso. No se vayan a machucar. Puede ser. ¿Qué ejemplo les doy a nuestros niñas y niños con afiteritos? Oigan, entonces preparen su disfraz, preparen su ofrenda, con su ofrenda para recibir a los suyos, su disfraz para recibirnos en su casita el martes a las 5 de la tarde en el Halloween virtual con Afit. ¿Qué me sorprende? ¿Qué quieren jugar? ¡Otra vez para eso, mis! ¡Nos encantó el de brazos! ¡Nos encantó el de brazos! ¡Sí, muchísimo! Vamos a hacer uno de pierna, que está bien bonito y bien fácil. Vamos a estar en una pierna nada más parados. Ajá. Y esta sube y baja. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ok. 10 tiempos sostenemos aquí. 10 tiempos sube y baja estirada. 10 tiempos sostenemos aquí. Y 10, pateo aquí. Y 10 tiempos sostenemos ahí. Y hasta entonces podremos bajar la pierna y cambiar de lado. Sí. Estamos muy emocionados. Listos. 3. Ahora, listas. Ustedes dos. Si no pueden, como yo. 1. No pasa nada. Dale. Dale. 1. 2. 3. Derechitos, derechitas. 5. Aprieten el abdomen. 7. 8. 9. Manten ahí. ¡Ay, qué fácil! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ¡No la bajo! Pateo. 1. Ahora es patada, tres, no me sacudo a la arena. 5. De la playa, seis, no es aquí. 7. 8. Ay, arena de la playa. Mantengo. 10. 10. Ahora, no es aquí, no se me va bajando la pierna. Está aquí arriba y ahí mantengo. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Completa. Hasta acá, pero sin apoyar. Y subo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, mantenemos ahí arriba. Te voy a decir el secreto. Sube aquí, extiende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sube. 8, 9, descanso. Cambiamos de pierna. ¿Listas? ¿Listos? Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mantenemos. 2, 3, 4, 5, aprieta, 6, 7, ¿qué aprieto, mis? 8, todo, 9, 10, pateo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mantengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, completo ahora, subo y bajo completo, 1, 2, 3, 4, 5, fuerte, 6, aguanta ya casi, 7, 8, 5, 9, mantengo ahí, ahora no hagan aquí esto trampa, no la suban a la cama, no la suban a la silla, aquí arriba, 1, 2, y es la última, 3, tú puedes, 4, no bajes, fuerte, 5, aprieta, 6, 7, dale, 8, 9, descanso. Acabamos con anfiteros. ¡Bravo! ¡Sí! ¡Vamos a estirar! ¿Vamos abajo, Luis? Sí. Eso es lo que me está tratando de decir. Sí. Vamos abajo. Eso, ay, genial. En su tapecito. Tapetito. Eso. Abro piernas. Flexiono pierna izquierda. Mi planta del pie queda por dentro de mi pierna. Y con mis dos manos estiro hacia la pierna que tengo, hacia la punta de la pierna que tengo estirada. Va, 1. Dos.
misma posición, las dos manos, mi frente, baja la rodilla y mis dos manos están estiradas. Cambio, regreso. Cambio de lado. Voy al frente. Muchas gracias a todos los equipos que se inscribieron al reto PumaFit, primer reto PumaFit 2020 contra el cáncer de mama, para una conciencia de la prevención y detección temprana de esta enfermedad. Cambio. Gracias por participar, por jugar con nosotras, por hacer todas las demás rutinas también que Deporte UNAM les ofrece. Regreso, piernas juntas, abro. Acuérdense subir sus evidencias, tienen hasta hoy a las 20 horas para subirlas con el hashtag Reto PumaFit. Otro hashtag con el mismo equipo. Brazo al frente. Y no olviden etiquetar a la derecha. Etiquetar a Deporte UNAM, etiquetar a PumaFit. Muchas gracias por haber participado. Ya les estaremos cambio, dando los resultados. Sigan haciendo las rutinas de que Deporte UNAM les ofrece. Sigan también a PumaFit. Seguimos ahí ofreciendo las rutinas, estando aquí con ustedes cada 15 días. Cambio. Me pongo en cuclillas, estiro y ahí me quedo. Sigan haciendo ejercicio, sigan moviéndose. El reto es hacer ejercicio para lo que nos resta de vida. Lento, voy subiendo. Lo que ustedes quieran hacer, pero no tienen que moverse. Inhalo profundo. Exhalo. Otra vez inhalo. Exhalo. Última vez. Inhala, llénate de cosas bonitas para cerrar este mes, de este octubre, 31 de octubre hoy, luna llena. Mantén ahí, mantén. Y lento, lento, exhala. Muchas gracias, PumaFiteros. Gracias por participar. Date un aplauso por haber cumplido. Todavía tienes tiempo, pero por haber cumplido este reto, por hacerte consciente de que es importante la prevención del cáncer de mama, que es importante hacer ejercicio para nuestra vida, como ya lo comentó Angélica, como lo han comentado nuestros otros compañeros y compañeras. Sigan las transmisiones de Deporte UNAM con expertos en deporte y actividad física. Pues gracias al staff, gracias a Neta, a Freddy, a Majo, a Sofi, a Tito. Y a todos los que hacen la magia. Muchas gracias a todos. Nosotros somos PumaFit. Es un placer servirles a ustedes. Es un placer hacer ejercicio con ustedes. Es un placer estar y compartir un tiempo con ustedes. Yo soy Daniela. Yo soy Angélica. Sean buenas personas. Cuídense. Nos vemos pronto. Bye. Bye.